Ay, hermana, ¿ya viste cuánta gente vino a apoyarnos esta noche? No, hermana, no se dice cuánta gente vino a apoyarnos esta noche. Se dice cuánta gente sin que hacer un jueves. Oye, qué bonitos todos por fin en el circo. ¡Un aplauso fuerte! Yeah. Estamos tan contentas, tan emocionadas, amenas, las chicas grandotas, en venir a Camargo, Tamaulipas. Por fin se nos hizo en el circo. A ver si ahorita nos avientan. A ver si ahorita van a estar las cagaleras malas. Sí, imagínate, ahorita que nos agarren de la chichilla, vamos a estar... Yo me quiero aventar desde allá arriba, y aventarme dos marometas y caer parada. Ay, ¿quién quiere que la Betty se suba la cuerda floja? No, le pongan protección, hermana, que así se aviente. Para que se caiga y esté toda morida. Sí. Oigan, esta noche estamos bien contentos, nos vamos a portar medio mal, pero vamos a jugar con ustedes porque las cagaleras, por fin estamos en el circo. Y así no va la canción. No, pero ¿cómo se les hizo con la boca? Oigan, ¿cómo ven, muchachas? Empezamos. ¿Nos portamos bien o nos portamos medio mal? Ay, mira, Dani, yo digo que nos deberíamos portar medio mal. Porque así pudiese darle algún beso a algún chico. Sí, mejor no tratarlos mal, ¿verdad que sí? Sí, sí, estamos en confianza. Sí, ¿estamos en confianza? Sí. Más suerte, ¿estamos en confianza? Sí. Qué bueno, porque me quería sacar el perro desde el rato. Oye, ¿qué te parece si mejor le preguntamos a la gente? ¿A la gente? ¿Qué te parece si la gente de Camargo aquí en el circo nos responde? ¿Cómo ven? ¿Nos portamos bien o mal? Más fuerte, ¿nos portamos bien o mal? Y el que no aplauda, le pellizcamos el ¡Gracias!
Y ahora vamos a presentar a la más altota, a la del color rosa. Ella es Dani Daniela. Porque pensaban que las caganeras no íbamos a venir a Camargo, Tamaulipas. Para la gente que pensaba que las caganeras no veníamos al circo a Camargo, Tamaulipas, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? Oye, es que la gente viene a divertirse y tú los vas a aburrir con eso. Para mí,
¿Sabes qué? Lo que pasa es que ando buscando a mi hermana, la Betty. ¿Tu hermana, la Betty, la de verde? Sí, la Betty. ¿Betty? La Betty. ¿La de no? La Betty para allá porque ahí viene. Bueno.
Mira, entre Melón y Melambres estaban haciendo una salsa. Melón trajo los tomates. ¿Y Melambres? El chile. ¿Les gustó el chiste? ¡Sí! ¿Les gustó el chiste? ¡Sí! Al señor de verde le gustó la de verde. Y a la señora le gustó la de verde. ¡Fuera! 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 ¡Ya estoy bien fuera! No me gustó eso. Mejor, la tarea que les pedí. ¿La tarea? Por favor, ustedes aparte de ser, creerse payasas, ¿qué más saben hacer? Somos comediantes, también somos músicas. ¿Músicas? ¡Claro! Tocamos instrumentos. Ajá. Quiero pensar que no me van a defraudar ni a la gente del circo con sus cosas. Claro que no. Hermana Beatriz Pinzón Solano. Ajá. El instrumento, por favor. Voy por él. Pero corriendo. No, pero mira, esto te va a encantar. Nosotros lo preparamos con bastante. Pero no se mueva, no se mueva. No. Nosotros estuvimos preparando por años de la vida. Así que no se mueva, no se mueva. Sí, no, aquí está. Bueno, muy bien, ahora sí, hermana Beatriz, ¿ya tienes el instrumento en la mano? Ya lo tengo, pero si no aplauden, no lo voy a sacar. Bueno, vamos a aplaudir todos para que mi hermana Beatriz pueda venir con el instrumento. ¡Apláudale! Gretel, por favor, muchachita mía,
bien concentrada y bien afinada. Claro, esta melodía va para toda la gente de Camargo.
grosero, todos se rieron. Mejor, ¿sabes qué, DJ? Ponme la canción que me pones en todos los eventos que vamos de las cagaderas, ¿ok? Claro. Ahí está, ¿me la puedes poner? ¿Me la puedes poner, DJ? ¡Y todos aplaudimos! ¡Venga! ¡Venga, premio, ¿eh? Hermana, ¡ay, qué! ¡Ay, qué, Mariana! Según tú bien perra bailando. Pues yo sí bailo, ¿y qué tiene? ¿Y ni qué? ¡Y ni mala! Oigan, oigan, ¿ay, qué? Se dice ¡ay, cuac! Como dicen las cagaderas, ¡ay, cuac! Como dicen allá en Monterrey, en vez de decir ¡ay, qué! ¡Ay, cuac! ¡Ay, cuac! Todos me van a ayudar a decir ¡ay, cuac!